Come with us and enter a whole new world beyond your imagination, where a boy discovers a magic lamp and a genie who can make all his dreams come true. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Whoa! So what'll it be, Master? I must have hit my head harder than I thought. Walt Disney Pictures presents Aladdin. ¿Qué hay, gente nostálgica de YouTube? Hoy es jueves y es día de video, claro que sí. Y le ha llegado el turno de subirse al podium a la colección de Aladdin, esa mera que tenemos aquí enfrente. Bueno, antes de continuar con este video queremos pedirles una enorme disculpa, ya que estuvimos buscando la información acerca de esta colección para poderles complementar muy bien el video. Sin embargo, no pudimos encontrar nada, estuvimos buscando el promocional en YouTube y como hemos tenido esas dificultades, no encontramos nada acerca de esto y nos buscamos en nuestra última opción, que es en Google, que por lo general siempre nos resuelve nuestras dudas y tampoco nos resolvió nada. Desvaneció algunas dudas que teníamos acerca de quién lanzó esta colección, si era Kellogg's o si era Bimbo. Lo confirmamos con algunas localizaciones en Mercado Libre donde venden la promoción o la venden por piezas y pues es lo único que podemos comentar de esto, de esta promoción respecto a su información. Tal vez rondaba esta promoción por ahí del 93, 94, 95, ya que la película fue lanzada por ahí del 92 o más bien en el 92, desconozco el mes exacto, pero pues podemos suponer, ¿no? Tal vez las suposiciones son malas, pero no podemos hacer nada más por el momento. Y bueno, la vida sigue, hay que dejar atrás el bla 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 y más el cha-cha-cha. Hay que comenzar con la colección, que consta de 5 personajes. Aquí a la izquierda tenemos para comenzar al genio, que lo podemos contemplar, está muy bien hechecito. Si por ahí puedes ver que está desgastado es porque pasó una buena infancia a nuestro lado. Por aquí tenemos a Boo, que es el monito de Aladdin, con el que siempre cometía travesuras y está en una pose así como de culpa o de tal vez de acusar a Aladdin de que hicieron alguna travesura. En el centro tenemos a Aladdin, del cual la película lleva su nombre como tal. Lo tenemos junto a una palmera y pues bueno, esta piececita está bien cuidadita. Aquí lo tenemos, lo podemos ver, con su pose de galán, tal vez tratando de conquistar aquí a la que tenemos junto, que es Yasmín. Junto a una palmera igual, no sé, parece que está como esposada o algo así, que la van a meter a algún penal, hizo algo malo la muchachona. Le vamos a girar para que puedas contemplarla, mira nada más lo que se va a llevar Aladdin. ¡Qué hubo! Y bueno, por último tenemos también a Yako, que lo tenemos acá, y en lo personal podemos aportar a este video que para nosotros el genio y Yako son los que se llevan, la verdad, la película, son los que hacen reírte en los momentos que se puede, son muy oportunos. Y pues bueno, desafortunadamente de esta colección es todo lo que tenemos. Desconocemos si por ahí a lo mejor ya sacaron a Jafar o al Sultán, o si sacaran a los guardias. Lo dudamos, no creemos que haya sido así, pues estos son los 5 personajes más entrañables. Tal vez por ahí también sacaron al tigre de Yasmín, no lo sabemos, la verdad. Por ahí atrás, si puedes apreciar, aquí tenemos a un genio, lo tenemos por acá, acá está el muchachón. Aquí tenemos a otro genio que está transformado cuando van a presentar al Sultán Aladín. Y por acá, bueno, al Príncipe Aladín, aquí tenemos también otro genio que parece que está saliendo de su lámpara. Aquí lo tenemos con su colita. Ahí atrás tenemos a un Abu, si lo puedes ver, no se aprecia muy bien. Y por ahí atrás tenemos, por último, a un genio con su lámpara. Esta es una pieza individual de la pieza. Pero bueno, si te puedes dar cuenta, para nosotros o para mí, el personaje favorito y por elección es el genio, porque nos hizo reír bastante, nos hizo reír mucho en esa película. Y continuando con un poco con el tema de esta colección, para ustedes y para mí tal vez fue algo extraño siempre esta colección, pues es como una especie de rompecabezas, si la puedes ver, algo así, si lo podemos nombrar tal vez como la colección de la Isla Loca, que se van ensamblando las piezas. Sin embargo, nunca pudimos adivinar qué objeto tenían estas piezas como de rompecabezas. No sabemos dónde empieza, no sabemos dónde acaba. Algunas piezas las intentas conectar de diferente manera, pero no puedes. A veces el genio choca con la palmera de Aladín o la palmera de Yasmín le pega pues en la panzota al genio. No lo sabemos. Creemos que esa es la pose que mejor se adecua para estos personajes.
Y pues bueno, ¿qué más podemos decir de este video? Esperamos no te hayamos aburrido. Deseamos ahora sí de verdad que hayas disfrutado del video, aunque sabemos que no tienes mucha información de este. No dudamos que tal vez lleve la nostalgia a ti, te lleve muy buenos recuerdos de tu infancia. Que le des manita arriba si te gustó este video, claro está. Si eres suscriptor del canal, te pedimos que lo compartas si te gustan los videos de nuestro canal. Y si eres nuevo en este canal, pues no importa, suscríbete. Vamos a tener más videos adelante. Esperamos te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.